Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 2 horas con 48 minutos del día 30 de septiembre del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la regidora, la secretaria Mireya, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso, presidente, buenas tardes. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que hay 8 de 11. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, presidente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3, mediante el oficio 2 OTU 522-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la recepción de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media y mixto del nivel distrital intensidad media, denominado Los Arrayanes, con una superficie de 7,808.12 metros cuadrados, ubicado por la avenida Universo, al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las cuales se entregará a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para vialidades 2,446.45 metros cuadrados y áreas de cesión para destinos 302.176 metros cuadrados, anexando para tal efecto las constancias de servicios de las dependencias de alumbrado público, obra pública, Aztepa, Parques y Jardines, Comisión Federal de Electricidad, análisis de riesgos y factibilidad de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y las escrituras de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número 4, con el oficio 523-2022, el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la recepción de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta, denominado Lomas del Carmen, en sus etapas 1, 2, 3 y 4, ubicado al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, predio dividido de la siguiente manera. Etapa 1, propiedad de la ciudadana Marta Margarita Medina Mendoza, con una superficie de 1,853.52 metros cuadrados. Etapa 2, propiedad de El Gran País Inmobiliaria SADCB, con una superficie de 2025.05 metros cuadrados. Etapa 3, propiedad de ciudadano Fernando Medina Mendoza, con una superficie de 2.164.42 metros cuadrados. Y etapa 4, propiedad del ciudadano Toribio González Reynoso, con una superficie de 2.193.41 metros cuadrados. Entregando a favor de los del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para vialidades en la etapa 1, una superficie de
429.14 metros cuadrados, etapa 2, una superficie de 875.35 metros cuadrados, etapa 3, una superficie de 442.38 metros cuadrados, etapa 4, una superficie de 439.23 metros cuadrados, dando una suma total de 2.186.10 metros cuadrados, anexando para tal efecto las constancias de servicios de las dependencias de obras públicas, CFE, Aztepa, alumbrado público y las escrituras de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número 5, mediante oficio 525-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la modificación de restricciones, servidumbres posterior y frontales del fraccionamiento San Ernesto, sección 1, con referencia al proyecto definitivo de urbanización autorizado con el expediente número 8-5-2022, Manzana MB-01, lote 02, 03 y 04, Manzana MB-06, lote 16, Manzana MB-08, lote 18 y 19, Manzana MB-05, lote 36, Manzana MB-07, lotes 18 y 19 y Manzana MB-04, lote 37, quedando de la siguiente manera: restricción frontal 3 metros, restricción lateral 1 metro y restricción posterior nula. Punto número 6, derivado de la solicitud del ciudadano Plinio Octavio Asencio Aceves y María Asunción González Casillas, en el sentido de que se autorice la recepción de una fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos, el cual se ubica a 1.83 kilómetros al norte del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, mismo que cuenta con una superficie, según escritura de la propiedad, de 11-1990 hectáreas. En dicho predio se encuentra un tanque elevado para el almacenamiento del agua del Pozo 5 para abasto y suministro de la delegación. Se solicita lo siguiente: se autorice llevar a cabo la subdivisión para desprender la fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos, misma en la que se encuentra el tanque y el pozo número 5. Dicho trámite lo realizará el propietario del predio ante la dependencia de ordenamiento territorial y urbano. Inciso B, se autorice, una vez realizada la subdivisión de dicha superficie, se escriture a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos el instrumento jurídico correspondiente, correrá por cuenta y costo del solicitante. Inciso C, asimismo, se autorice que dicho predio se tome a cuenta como área de cesión para destinos para futuras urbanizaciones, sin que esto exima a los propietarios de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables en materia. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por decisión unánime. Antes de comenzar, de continuar, perdón, le doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo. Muchas gracias por acompañarnos. Regidor Francisco, bienvenido. Gracias. Una disculpa. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio 522/2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la recepción de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad media y mixto de nivel distrital, intensidad media, denominado Los Arrayanes, con una superficie de 7.808.12 metros cuadrados, ubicados
por la avenida Universo al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las cuales se entregará a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para vialidades 2.446.45 metros cuadrados y área de cesión para destinos 302.176 metros cuadrados, anexando para tal efecto las constancias de servicios de las dependencias de alumbrado público, obra pública, Aztepa, parques y jardines, CFE, análisis de riesgo, factibilidad de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y las escrituras de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de continuar, comentarles que los cuatro puntos agendados que tienen que ver con dos recepciones de desarrollos, el asunto de la modificación de servidumbres y el asunto de la donación anticipada en relación al pozo y tanque de Capilla de Guadalupe, son solicitados por el arquitecto aquí presente, David, por lo cual, si están de acuerdo, les pido que levanten su mano para darle el uso de la voz en cada uno de los puntos. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, empezaremos con este punto. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias, regidor Oscar. Referente al punto 3 del orden del día, va en el sentido de que se apruebe, de que se autorice por esta comisión, pues simplemente por el pleno, recibir las obras de urbanización de un fraccionamiento denominado Los Arrayanes. Este fraccionamiento está ubicado por la calle Universo, creo que todos la ubican. La calle Universo es la calle por donde se ingresa a la Colonia del Carmen, a la altura de la gasolinería, en su cruce con 18 de marzo. Este es un fraccionamiento pequeñito, son de superficie 7.808 metros cuadrados, ya está completamente terminado, ya están escrituradas las áreas de vialidad y las áreas de cesión para destinos. Comentarles que en ese predio pasa por un costado una parte del circuito interior Juan Pablo II, que en el plan de desarrollo urbano está estipulado como una vialidad principal. Por ese motivo, se toma a cuenta esa superficie como área de cesión para destinos. Solamente para aclarar por qué el área de cesión para destinos queda pequeña, que corresponde a 302.176 metros cuadrados. Aproximadamente del circuito interior es el complemento, que son algo así como 950, un poquito menos, metros cuadrados. Pero esto es a grandes rasgos y el punto va en ese sentido, que se apruebe la recepción de las obras de urbanización de este fraccionamiento. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, yo quiero comentar algo. Bueno, primero una disculpa por empezar la comisión tan fuera de tiempo, por asuntos de agenda de otras reuniones se complicó, y comentarles que en este caso y en el caso que viene, invitaremos a través del arquitecto la visita que realmente regularmente se realiza a estos desarrollos para que lo vean. Igual comentar que se cuenta con todos los requisitos que se piden para la recepción, y por consiguiente, como presidente de esta comisión, pues tenemos que darle, digamos, velocidad para no jugar o en su momento con los tiempos de la gente que en su momento lo solicita. ¿Algún comentario? Adelante, regidor. Bueno, yo más que comentario, simplemente ya en una sesión pasada habíamos comentado de esto. Entonces yo mis dudas estaban resueltas desde esa ocasión. Hoy es nada más recibir las obras de urbanización. Todo lo demás creo que ya lo habíamos analizado, sobre todo en cuanto a las áreas de donación solamente, ¿verdad? Sí, y si recuerdan la última sesión de ayuntamiento y de la comisión, se presentó la solicitud del mismo desarrollo para escriturar las áreas de cesión y vialidades. Esta es ya la continuación del trámite, ¿verdad? Se podría decir. Adelante, regidora. Bueno, aquí tengo en mis manos el dictamen y dice: cuenta con banquetas, machuelos, vialidades en concreto hidráulico, placas con nomenclatura, áreas con luminarias, áreas verdes,
y calefateo. Yo nada más pregunto si toman en cuenta, pues creo que en eso habíamos quedado en una de las últimas reuniones, que también pues hubiera espacios para personas con discapacidad, que tuvieran rampas, que hubiera accesibilidad para las personas con discapacidad. ¿Sí lo tiene? Rampas. Perdón, no le entendí bien, regidora. Sí, efectivamente consideraron en las partes de las esquinas espacios. De cualquier forma, reitero, aprovechando la ocasión, la invitación y el ejercicio que creo que es muy bueno que se ha hecho previamente, antes de la sesión de Cabildo, realizar una visita por parte de ustedes para que antes de ingresar a Cabildo cualquier observación, cualquier situación, bueno, pues pueda ser también observada, ¿no? Pero si reiterando la invitación, ojalá que se pueda hacer como en veces anteriores la visita, pero sí consideraron espacios para personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, aportación? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias, aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Punto número 4. Con el oficio 523-2022, el arquitecto David del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la recepción de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta denominado Lomas del Carmen IV. En sus etapas 1, 2, 3 y 4, ubicado al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, predio dividido de la siguiente manera. Etapa 1, propiedad de la ciudadana Marta Margarita Medina Mendoza, con una superficie de 1853.52 metros. Etapa 2, propiedad del Gran País Inmobiliaria SADCB, con una superficie de 2025.05 metros cuadrados. Etapa 3, propiedad del ciudadano Fernando Medina Mendoza, con una superficie de 2.164.42 metros cuadrados. Y etapa 4, propiedad del ciudadano Toribio González Reynosa, con una superficie de 2.193.41 metros cuadrados, entregando a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para vialidades de la etapa 1, una superficie de 429.14 metros cuadrados. Etapa 2, una superficie de 875.35 metros cuadrados. Etapa 3, una superficie de 442.38 metros cuadrados. Etapa 4, una superficie de 439.23 metros cuadrados, dando una suma total de 2.186.10 metros cuadrados, anexando para tal efecto las constancias de servicios de las dependencias de obras públicas, Comisión Federal de Electricidad, Aztepa, Alumbrado Público y las escrituras de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor Oscar. Miren, comentarles este punto va en el mismo sentido del anterior, es decir, va en relación a recibir obras de urbanización, en este caso de un fraccionamiento denominado Lomas del Carmen, digamos sección 4, es prácticamente parte de Lomas del Carmen, está cerca del fraccionamiento que vimos en el punto anterior. Este fraccionamiento, comentarles que está compuesto de 5 etapas. Ahorita solamente se está solicitando la recepción de 4, la etapa 1, 2, 3 y 4. También quisiera recalcar o aclarar, este predio en donde se hizo este fraccionamiento
hace ya un poco más de 20 años se había hecho una subdivisión en donde surgieron las partes o los predios que ahorita corresponden a las etapas del fraccionamiento. Es decir, se seccionó en seis partes. Esas seis partes, en su momento, se les pidió área de cesión para destinos. En esos años, la ley permitía que el área de cesión para destinos pudiera retribuirse de manera económica, es decir, que la pagaran. Entonces, en aquella ocasión, ellos hicieron su pago correspondiente. Y la ley actual, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, estipula que los predios que ya hayan sido afectados por el concepto de área de cesión para destinos ya no se les deberá solicitar. Por lo tanto, en este fraccionamiento, si ustedes ven, no hay ningún área de cesión para destinos. Ese es el motivo para que más o menos quede el contexto claro. Y en este caso se va a recibir por parte del municipio solamente las áreas de cesión para vialidades, que corresponde en esas cuatro etapas, corresponde a la superficie de 2.186.10 metros cuadrados. Ahorita ellos están en proceso de escrituración de la calle Galaxia, por lo tanto se dejó pendiente de recibir la etapa 5, mientras tanto no se escriture el completo de las demás vialidades para poder proceder a la recepción completa del fraccionamiento. Pero en este momento se está solicitando la recepción de las etapas 1, 2, 3 y 4, que ya cumplen con lo requerido y tienen las constancias de servicio respectivas. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, algún comentario, aportación? Adelante, regidor Francisco. Nada más para ver si estoy bien ubicado. En esa parte también está el fraccionamiento Tabachines. ¿Es el que conecta por la calle Galaxia o no? El fraccionamiento Tabachines está un poco más hacia el oriente. Está más hacia el oriente, es decir, no están juntos. Este, el fraccionamiento de cuestión, es parte de Lomas del Carmen, uh-huh. Nada más es la sección 4. Tabachines está, digamos, atrás, por decirlo así, por hacia el oriente. Lo menciono por el tema del acceso. Se han algunos vecinos acercado para ese acceso que es por la calle Universo, ¿no? Toda esa parte ingresa por la calle Universo y no se ha terminado. Creo que hay otra proyección de otra calle que conecta con la vialidad principal, pero hay un detalle de que sigue creciendo esa zona y no se han terminado las vialidades para poder desahogar. No sé si eso esté el tema de Tabachines como pronto o no. Sí, de hecho, actualmente, bueno, la calle Galaxia es una de las que conectan. Ahorita el fraccionamiento que menciona, regidor, está en proceso. Es una urbanización propiedad de Luis Arturo Martín Franco. Está en proceso de urbanización. Ellos ya tienen proyectadas en su proyecto de urbanización, tienen proyectadas otros vínculos, otras vialidades fuera de la calle Galaxia. Sí, es correcto, pero sí están, digamos, pues vinculados, pues están en la misma zona. Está. Nada más el otro es hacia el oriente. Hacia el oriente está. Ya me ubiqué, gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Le agradezco la oportunidad de darme el uso de la voz. Una duda, David, en este punto. Me llama la atención, es algo que yo desconozco, cómo es un fraccionamiento, una urbanización, se llama Lomas del Carmen 4, lo viene en etapas 1, 2, 3 y 4, y luego la etapa 1 es de una persona, la 2 de otra, la 3 de una persona moral, la 4 de otra, no entiendo eso. ¿Establecen ellos una figura de asociación para poder urbanizar en conjunto? O sea, lo que no me queda claro si debería de hacerse cada uno por separado o por qué se hace en conjunto si son cuatro propietarios distintos. No, sí. O sea, yo desconozco esta parte, pero me llama
la atención. No sé cómo. Sí, de hecho, legalmente es posible realizarlo, regidor Arturo. Se hace un proyecto definitivo de urbanización, es decir, se hace un proyecto integral. En ese proyecto integral, la ley permite que se pueda desarrollar por etapas o por partes, digámoslo así. En este caso lo seccionaron en 5 etapas y cada una de las etapas tiene su sustento documental donde acreditan la posesión del terreno y sí puede ser con propietario distinto, es decir, forman parte de un proyecto integral, de un proyecto definitivo, pero cada etapa tiene un propietario, que es el caso que está en mención. Pero sí la ley lo permite hacer de esa manera. Es decir, cada etapa está en una escritura y tiene su acreditación de propiedad por parte de los propietarios, pero forman parte de un proyecto definitivo. Pero legalmente es posible hacerlo de esa manera. Puede ser la etapa 1 un propietario, la etapa 2 otro propietario. Es decir, si usted tiene un terreno junto a otro terreno del licenciado Ramón González y quieren desarrollarlo en conjunto, lo pueden hacer un proyecto integral, ustedes dos, pero para determinar la propiedad, pues lo separan por etapas. En este caso, la etapa 1, propiedad de Arturo Pérez Martínez, la etapa 2, propiedad del licenciado Ramón González. Es decir, se puede hacer de esa manera. Forman parte de un proyecto integral, pero cada etapa tiene un dueño, pues un propietario. O sea, no incurren en ninguna anomalía. En este caso, si me permite, ¿pudiera ser que se aprobara la etapa 1, pero la 3 no? De hecho, en el proyecto definitivo de urbanización, en el proyecto definitivo se aprueban todas las etapas y las licencias se van dando en etapas subsecuentes. En este caso, se sacaron licencias en conjunto para todos, porque la idea no era hacerlo por partes. En este caso, se separó por etapas por la cuestión de los dueños, que eran 5 propietarios. Si hubiera sido un propietario, el dueño del predio completo, pues no hubiera habido etapas, hubiera sido etapa única, por decirlo así. En este caso, se separó por etapas para especificar el tema legal de la propiedad, pero se hicieron en conjunto. La ley marca que se pueden hacer etapas y se tienen que garantizar de manera subsecuente, es decir, realizar la etapa 1, 2, 3 y 4. En este caso se hicieron simultáneas, o sea, se hicieron todas, pero con ese motivo de poder especificar la propiedad de cada terreno. Por eso es que quedaron 5 etapas, propiedad distinta a cada una, porque eran distintos dueños. Gracias, regidor. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 5. Mediante oficio 525-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la modificación de restricciones, servidumbres, posteriores y frontales del fraccionamiento San Ernesto, sección 1, con referencia al proyecto definitivo de urbanización autorizadas en el expediente 8005-2020, Manzana MB-01, lote 02, 03 y 04, Manzana MB-06, lote 16, Manzana MB-08, lotes 18 y 19, Manzana MB-05, lote 36, Manzana MB-07, lotes 18 y 19 y Manzana MB-04, lote 37, quedando de la siguiente manera: restricción frontal 3 metros, restricción lateral 1 metro y restricción posterior nula. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles, este punto va en el sentido de dejar especificadas las características de restricción o las servidumbres, como normalmente las conocemos, del fraccionamiento San Ernesto, sección primera, sección 1. Ese fraccionamiento ya está recibido, ya tiene un par de años, un poco más, 2 años y medio,
que se autorizó el proyecto definitivo de urbanización, pero por ahí en el proyecto y los lotes que se recibieron, ya están los lotes vendidos, escriturados, digamos que está en orden, pero por ahí en el diseño de los lotes dejaron unos lotes con un frente muy pequeño, es decir, hay unos lotes que tienen los fondos como de 9 metros, 10 metros, 8 metros, y entonces en los terrenos o lotes de usos mixtos, de mixto barrial, la reglamentación les pide una restricción frontal de 5 metros y una restricción posterior de 3 metros. Entonces, en estos lotes, si les aplicamos la restricción que marca la reglamentación, pues se acaba, digámoslo así, el terreno, le quitamos 5 enfrente y 3 de atrás, hay unos lotes que no les queda más que un metro de ancho, o les quedan centímetros o metro y medio, entonces pues no pueden utilizarlos. En este punto especificamos aquí los predios que tienen esa condición, predios pequeños. La intención de meter el punto de acuerdo es para que quede especificado solamente para esos predios, que son los que tienen la problemática, y de esa manera no dar pie o no dejar la puerta abierta a que al pedirle a un propietario menos restricción, los demás que sí la pueden cumplir quieran o exijan que se les dé la misma restricción. Va en ese sentido, porque ya tuvimos la problemática de que asignamos los números oficiales con el alineamiento, pero luego regresan, oye, pues se me acabó el terreno, le doy los 5 metros más los 3 posteriores y pues no les queda terreno prácticamente. Entonces, este punto va en ese sentido. Los terrenos que vienen aquí especificados tienen esa problemática. La intención es, vuelvo a repetir, que queden etiquetados, digámoslo así, con el acuerdo, para que no quede la puerta abierta. Los demás lotes que sí tienen las dimensiones adecuadas, que no quede la puerta abierta, nos pidan o nos exijan pues que les demos la misma situación. Digo, en este caso tienen una justificación para que puedan ser utilizados, pero más o menos por ahí va este punto. Adelante, regidora. Gracias, presidente de la comisión. ¿Dónde queda este fraccionamiento? ¿Dónde queda este fraccionamiento? Perdón, regidora, ese fraccionamiento San Ernesto sección 1 es el que está junto al Seguro Social, a la clínica del Seguro Social nueva. Ajá. En la parte, pues colinda con el seguro. Atrás de digamos lo que, ¿no? Que es en la parte de del seguro, en la parte sur, o sea, del seguro hacia acá, pues por decirlo así, está pegado al seguro. Pero sí está en esos predios, pues que tienen esa problemática. Y estos predios me imagino que no están vendidos aún. Esos predios ahorita no están construidos. No, vendidos todavía no. ¿Ya los vendieron estos predios? No estoy seguro si toda la totalidad ya está vendidos, pero sí de estos varios ya nos solicitaron alineamiento y número oficial. Uh-huh. Y entonces al dárselo, después los propietarios regresaron y ya nos dimos cuenta del problema. Y de acuerdo al proyecto definitivo seleccionamos los terrenos pequeños, digámoslo así, que tienen esa problemática. Uh-huh. Pero no tengo la plena seguridad si ya los vendieron todos o no. Yo creo que también para evitar problemas a futuro hay que recalcar esto de que los terrenos que tengan tantas dimensiones no se pueden modificar ni en la parte frontal ni en la parte de atrás o lateral, para que no haya pues problemas con los vecinos, porque normalmente muchas veces somos de que ay, al vecino sí, porque a mí no. Entonces yo creo que sí es muy importante que quede muy en claro que solamente los terrenos de tal dimensión se puede hacer esta modificación. Es cuanto. Adelante, regidor. Bueno, gracias, presidente, compañeras, compañeros regidores. Mi comentario va más o menos en el sentido que hacía la regidora en este momento. Este es problema de planeación de ese fraccionamiento. Quien lo planeó, quien lo desarrolló, sabía perfectamente de esto. Se están esperando ahora para corregir ese tipo de situaciones. Digo, es lamentable que quienes hicieron ese desarrollo era gente de obras públicas. O sea, entonces, ahora ellos mismos quieren resolver este problema. Pues yo creo que sí necesitamos tomar ciertas medidas ahí. Va a ser un
una construcción de chile, mole y pozole. Unos iban a dejar servidumbre, otros no van a dejar y están juntos. Lo que decía la regidora, esto con razón los vecinos van luego a venir a reclamar por qué unos sí y por qué otros no. Este fraccionamiento tiene, por ejemplo, otro problema desde cuando lo hicieron. Digo, yo creo que hay que ir a verlo físicamente también para que vean de qué estamos hablando. Hay una avenida, una calle ancha, que cuando la construyeron hace 2 años nos decían, o sea, es calle cerrada y es una avenida ancha y calle cerrada con un hotel que está en esa zona. Hombre, pues si apenas se hizo el desarrollo ese y el hotel ya estaba y todo, mínimo debieron haber o cambiado de ubicación esa avenida, recorrerla, o ya tener también el predio que está ahí en el hotel como vialidad, ¿verdad? Porque al rato va a ser una bronconona para nosotros, ¿no? Entonces, repito, es uno de los problemas en los que nos meten los mismos desarrolladores con la anuencia de obras públicas, que ojalá y nosotros en ese sentido, pues sí, tomemos cartas en el asunto. Gracias. Una duda, arquitecto. Los 3 metros frontales que se tomaron, nomás tuve chance de preguntarlo, ¿en base a qué se tomaron? Los 3 metros frontales, se cambió de 5 a 3, ¿en qué se basaron? Sí, mire, bueno, primero comentar que concuerdo completamente con lo que está comentando la regidora, el regidor. Aquí ya se nos presenta una problemática muy concreta que, pues, la intención es darle solución, porque las personas que ya compraron, pues algo tendrán que hacer con su terreno, es decir, no podemos dejarles como está porque no van a poder construir nada. La intención es darles una solución. Y se platicó ese tema en conjunto con la Jefatura de Construcción, y el tema de los 3 metros es porque estos predios en cuestión son de uso mixto barrial, son a los que se les piden 5 frontales y 3 posteriores, y el tema de los 3 metros es porque es la restricción que se les pide a los habitacionales, es decir, esos 3 metros se les va a pedir a todos los habitacionales que están en esa zona. Y la restricción posterior, pues aquí en este caso se está proponiendo que quede nula y la lateral dejarla en un metro para que queden superficies utilizables. Pero el tema de los 3 metros es por la servidumbre o restricción que se les pide en esta misma zona a los predios habitacionales. Gracias. Adelante, regidor. Mira, sin ver ahorita físicamente cuáles son esos lotes, decía que está junto al Seguro Social este fraccionamiento. Lo más seguro, digo, estoy suponiendo, pues, lo más seguro es que se dejaron con esas dimensiones porque está pensado en que esos lotes sean lotes de tipo comercial, o sea, para algún comercio, porque ahí pues hay muchos changarritos. Lo más seguro es que lo hicieron pensando en eso, o sea, en hacer puestos de tortas, de tacos como están ahorita. Quiero pensarlo, ¿eh? Y ahora quieren cambiar, o sea, quieren hacer departamentos, quieren hacer no sé qué cosas. Repito, es problema de planeación y nosotros pues no podemos resolver esos problemas que están pues mal hechos desde el principio, ¿no? Gracias, regidor. ¿Alguna otra duda? Que ahorita yo entendí lo que decía el licenciado Ramón, de que el que fraccionó trabajó en obras públicas. No. O sea, eso fue lo que yo entendí. Entonces, sí, también entendí. Sí. No, pero el papelito. Sí. Pero bueno, las personas. Es que yo considero lo, apoyando lo que dice el licenciado Ramón, pasa lo mismo en la regularización de los predios, o sea, se venden con un contrato, pasan 5 años, 10 años, y ahora sí regularizar, ¿no? Ahora sí ya entramos en el supuesto o en la obligación de tener que regularizar.
Yo creo que tendríamos que ver la manera o el tema de sanciones o poner el filtro de quién autorizó que quedaran así sabiendo que esto iba a pasar, ¿no? Porque se vuelve como un modo operandi de fraccionadores, o no nomás de fraccionadores, de la gente que es dueña de los predios y que te vende. Ahí hay un montón de broncas ahorita de vecinos que se acercan y dicen, es que me vendieron, ya pasaron 10 años y no tengo escrituras. Entonces, ¿dónde comprar? ¿Qué comprar? Y como dice el arquitecto, el problema ahorita es que ya lo tiene la gente, que sin deberla ni temerla, se hizo la ilusión de un patrimonio ahí, de poder construir su casa, y ahora que van a hacerlo, pues no pueden, ¿no? Entonces, si es delicado, yo creo que tendríamos que poner esos filtros. Sí, y yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los afectados, si se puede llamar de esa forma, y sí me comentaba, así como lo que me piden de... digamos de las áreas que tienes de las servidumbres, pues me queda nada. Era un predio de 8 metros de fondo. Si eran 5 y 3, pues no se queda nada. Entonces, al final, a veces, regularmente, mucha gente compramos o compran sin conocimiento de causa. Y sí, directamente responsables quien autorizó el proyecto en su momento, porque deben haber revisado con lujo de detalle este tipo de problemas que se vienen a futuro. Pero bueno, al final. Como bien lo comenta el regidor Francisco, nos toca a veces solucionar problemas de decisiones mal tomadas anteriormente. Entonces, y este es un caso más, que como lo comenta el arquitecto, pues no es uno o dos solicitudes actualmente, pero son varios predios que están en las mismas condiciones. Entonces, pues tendríamos que darle para adelante. Pero adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Yo considero, de acuerdo a lo que han comentado los compañeros, que este es un problema realmente entre particulares. En su momento lo autorizaron de esa manera y si alguien compró, pues fue en esas condiciones. Entonces, entre el fraccionador y quien haya comprado, es una problemática que es entre ellos. El ayuntamiento no tenemos por qué meternos en esto y resolverle algo que ellos lo propiciaron, tanto el que fraccionó como el que compró. Si compró, pues ya sabía que tenía esas condiciones, y si no lo sabía, pues ahí ya es cuestión de entre particulares y ya ellos que procedan legalmente lo que corresponde, pero nosotros no tenemos por qué andar corrigiendo cosas o ayudando a gente que hace malas cosas y todavía nosotros avalando, y esto va a dejar un precedente para que otros lo vuelvan a hacer. Ellos lo hacen mal, a lo mejor con, no sé si con conocimiento o a lo mejor con alevosía, y ahora ya nosotros todavía en lugar de corregir este tipo de situaciones, lo vamos a alentar al autorizarlo y aprobar estas modificaciones. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto. Quisiera nada más brevemente comentar, creo que ese tema también nos va a servir pues para prevenir problemas futuros. Desgraciadamente, la normatividad nos marca solamente superficie mínima del predio y frente mínimo. Es decir, desgraciadamente en forma técnica no están incumpliendo, pero en forma práctica pues es incorrecto porque quedan inservibles. La norma solamente nos marca superficie mínima y frentes mínimos. Es decir, por ejemplo, en una habitación de densidad alta, la norma nos marca como superficie mínima 90 metros cuadrados y un frente mínimo de 6. Regularmente pues le dan 6 por 15, pero ¿qué pasa si alguien hace un frente de 10 y le da 9? Está cumpliendo con los 90 metros cuadrados, entonces a lo mejor ahí sería uno de los puntos que cuando se realice la actualización del plan de desarrollo urbano, esto que estamos ya detectando en la práctica, en el reglamento de zonificación, en la actualización, ya precisar ciertos candados para evitar este tipo de cosas, o por lo menos una proporción respecto del frente con el fondo para que no suceda esto. Pero desgraciadamente hay ciertos vacíos en la normatividad porque solamente nos marca eso, superficie mínima y frentes mínimos, no nos marca fondos mínimos. Entonces creo que también este punto nos debe de servir para en las actualizaciones que vengan considerarlo y evitar problemas futuros. Gracias, arquitecto. Adelante. Una pregunta más. ¿Quién solicita la modificación? ¿El urbanizador o los particulares? ¿Quién le solicita o quién te solicita a ti
esta modificación. En este caso, bueno, la solicitud en este caso la está haciendo directamente la jefatura, pero a raíz de tres casos que ya se nos presentaron, nos solicitan el alineamiento y un número oficial, nosotros se los otorgamos con las restricciones que marca la norma. Pero luego regresan los particulares, oye, pues le apliqué la servidumbre y se me acabó el terreno. Entonces, a raíz de tres casos que ya nos tocó atender, esta petición viene directa de la jefatura, pero a raíz de esa problemática, sí. ¿Alguna otra duda? Solamente, los compradores de estos terrenos, ¿no sabían las dimensiones del mismo terreno a la hora de la compra? O sea, también eso se me hace curioso, o sea, yo puedo pagar 10 metros y ahora quiero que me den 15. O no sé, si no conocían las reglas del fraccionamiento, porque también se puede dar de que compras un predio y ya cuando quieres construir es cuando te salen con que tienes que dejar tantos metros de frente, tantos metros si es un terreno en la esquina lateral. Desconozco, la verdad, yo quiero pensar que no, porque obviamente, como usted lo mencionó hace un momento, pues las personas, o la mayoría de las personas que compran un terreno, pues es con la ilusión de un patrimonio, ¿no? De comprar un patrimonio, de hacer algo. Y quiero pensar que no, porque si no, pues no los hubieran comprado. Entonces ahí el problema de fondo es del origen, pues desde el momento en que se diseñó, tal vez la falta de revisión al no haber detectado esos predios en la autorización, pero quiero pensar que los que compraron no estaban, pues no estaban enterados. Gracias. Bueno, yo volví a comentar, la persona que me abordó, que son uno de los afectados, igual creo pensar que al contratarlo para construir la casa del propietario, desconocía completamente, a la hora de solicitar el alineamiento, ahí es cuando se detecta que ya se quedaron sin terreno. Entonces, este es un asunto de buena voluntad, ¿verdad? Yo entiendo el fundamento de cada uno de ustedes. Yo trato de ponerme del otro lado también, sí, claro. No del que fracciona, sino del que compra a veces sin saber. Entonces, pues, aquí es... Miren, hay muchos casos, lo acaba de comentar el regidor Francisco, acá en regulación de predios. Ahí se ve, este es el pan de todos los días, donde me aviento sin permiso alguno y acabo al rato, a los años, voy a poder regularizar sin pagar... Más bien, casi le paga uno para regularizar. Entonces, aquí en este caso, por lo menos el fraccionamiento mal hecho, bien hecho como ha hecho, pagó en su momento los impuestos que tenía que pagar. Ya en la cuestión de los particulares, pues está, es algo que no nos alcanza a nosotros y que desconocemos, como bien lo dice el arquitecto. Pero bueno, al final, su servidor como parte, como presidente de esta comisión, lo tiene que subir a pleno y más a solicitud del arquitecto. Y cada quien a su conciencia tendrá que votarlo a favor o en contra o abstenerse como bien lo parezca. Entonces lo voy a someter a voto y ya cada quien pues determina sus, ya expuso sus condiciones. Adelante. Bueno, antes de que lo someta a votación, presidente, yo de antemano les digo que mi voto es en contra. ¿Por qué? Porque quienes hicieron ese fraccionamiento son gente que sabe perfectamente. Entonces, sabe también que después vamos a corregir algunos detalles. Yo creo que necesitamos tomar medidas para quien haga un fraccionamiento, haga un desarrollo de ese tipo, haga las cosas bien pensando en futuro. Si cada vez les vamos a estar resolviendo las broncas, pues van a seguir haciendo las cosas mal hechas. Y yo creo que debemos dejar un precedente, ¿no? Igual, yo retomo el comentario del arquitecto, en la actualización del plan de desarrollo urbano, se tendría que tomar todo el tipo de acontecimientos que están sucediendo actualmente para que no se vuelvan a comentar. Estoy completamente seguro que actualmente en los desarrollos que se están autorizando en esta administración no se está tolerando este tipo de cosas, porque conozco y he visto el trabajo del arquitecto. Ya anteriormente, como bien lo comenta usted, completamente seguro que el conocimiento lo tenían porque estaban al frente de lo que es el área que tiene que ver, pero bueno, al final, vuelvo a comentar, nos toca hacer esta parte y cada quien toma la decisión a la hora de emitir el voto, ¿sale? ¿Algún otro comentario? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano.
si están en, o sea, están a favor de que se le se modifique las de que se modifique las servidumbres. Pero es que está una propuesta, se debe de someter a consideración la propuesta a favor de lo que está aquí. Al final se somete, si están de acuerdo con la propuesta, quien está a favor lo vota, quien está en contra y quien se abstiene, o sea, vuelvo a comentar, quien está a favor de lo solicitado por el área de ordenamiento territorial urbano, adelante. A ver, antes de la votación. Si me lo permiten, es que no, yo considero, es mi caso, como que este tema no está tan claro para votarlo en este momento. Es lo que yo percibo. No sé si lo tienen a bien, que en lugar de votarlo ahorita, mejor lo bajemos este punto, lo platiquemos, lo pulimos. O sea, es que hay argumentación válida para votarlo a favor o a votarlo en contra, la realidad. Me pongo en el lugar, que no sé quiénes son los dueños de estos lotes, me pongo en el lugar de ellos y tenemos que resolverle, claro. Pero luego me pongo en otro lugar y molesta, y que a lo mejor es, en su momento nos vieron la cara como institución o como gobierno municipal, y crear un precedente de que, ah, bueno, pues entonces, pues si tengo este problema, o sea, voy a comprar, no hay bronca cómo lo compro, y voy a obras públicas, ordenamiento territorial, para que me arreglen este tema de esta manera. Entonces, en verdad, yo en lo particular, híjoles, se me hace complicado, si no, o sea, yo considero que mejor lo dejemos pendiente para más análisis. Mira, a mí me gustaría más bien la opinión del arquitecto es esencial en este asunto, porque al final, ¿qué más se puede hacer o qué no se puede hacer? O sea, no tendría caso que lo bajáramos si no se puede hacer nada. Entonces, por eso la decisión de votarlo. No sé qué piensas tú de esto, arquitecto. O sea, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo lo que he estado escuchando, concuerdo con todos, todo lo que están comentando, yo soy del mismo tenor. La intención del punto, pues, es precisamente para tratar de darle una solución al particular. Desgraciadamente el urbanizador, bueno, pues se cometieron por ahí esos errores u omisiones, pero ya están ahí. Ahora sí, que la intención era tener de alguna manera este punto respaldado, si es que se justificara, pero si no es así, pues igual, a lo mejor tratarlo para ver posibles soluciones a esta problemática. Pero sí que creí que lo correcto pues era también comentarlo con ustedes, porque tampoco nosotros no podemos irnos por la libre y utilizar cosas que están fuera de reglamento. Por eso es que el punto se puso aquí, para precisamente pues tener el consenso de ustedes. Adelante, regidor Francisco. Dos cosas. La primera es, yo creo que sí falta más información, porque no sé dónde quedan los lotes colindando unos que otros, porque se pueden hacer varios proyectos, proponer hasta la recuperación de espacios públicos, ¿no? Y la segunda es que pues se puede votar, o sea, lo que estamos votando no es si se autoriza o no se autoriza, es si pasa el pleno o no pasa el pleno, ¿no? Digo, el sentido de la votación es, pues tiene que autorizarse por el pleno, ¿no? Sí, es un dictamen que tienes que dar. Claro, de que pase ese dictamen al pleno. Si lo votamos ahorita y sale en contra, se regresa, a eso me refiero, para su estudio. O sea, no pasa nada, lo pueden volver a subir. Y no queda cancelado, al contrario, si se expone y se sube al pleno, sí tienen que pasar creo que 6 meses para que se pueda volver a subir. A eso me refiero, decir, no es la definitiva aquí, hay quien puede votar en contra y en el pleno votar a favor, ¿no? Entonces lo que yo creo es que se someta a votación para ver si se sube al pleno el dictamen o se regresa para complementar el tiempo y el estudio, el análisis que se tenga que hacer, ¿no? Para que quede la evidencia del avance. Gracias. Adelante, licenciado. Perdón, sí. Bueno, ya expuse yo algunas razones por las que manifesté el sentido de mi voto. Pero aquí estamos tratando de resolver el problema, dice, para unos.
pero también lo decía yo, ¿y los otros qué? Digo, si el reglamento dice cuál debe ser la servidumbre, estamos haciendo una excepción, vamos a llamarle, pero estamos haciendo una excepción para algunos lotes. Quiero pensar en que alguno de estos lotes colinda también con alguno que sí tiene más fondo, que no le va a afectar la servidumbre. Ah, pero entonces yo decía hace un rato, aquel sí se remitió, ¿y por qué yo no? Nomás porque tengo más terreno yo que aquel, o tengo más fondo, no somos parejos tampoco. Entonces, tratando de resolver una bronquita, creo que vamos a traer broncas posteriores, que a lo mejor y no nos tocan a nosotros, pero pues ese ha sido el problema eterno. Ay, el de atrás paga, ¿verdad? Ay, el de atrás la resuelve. Si podemos resolver de una vez ahorita nosotros, ¿para qué dejamos broncas a futuro, ¿verdad? Con ese tipo de predios, ¿no? Adelante, regidora. Gracias, presidente de la comisión. Mi pregunta es si nosotros, como ayuntamiento, podemos irrumpir las reglas o el reglamento que tenga cada fraccionamiento. Adelante, arquitecto. Yo creo, regidora, que no es tanto incumplir, es decir, el ayuntamiento tiene esa facultad de dictaminar sus propias disposiciones, sus propias normas, sus propias reglas. En este caso no es tanto incumplir, sino más bien por la problemática, lo que se está planteando, la problemática muy específica de ciertos terrenos, tratar de darles esa solución. Al final de cuentas, el pleno tiene la facultad, el ayuntamiento tiene esa facultad constitucional de poder definir, modificar y poder dictaminar las normas o las normas con las que se va a regir, pero en este caso es muy puntual, no es general. La intención de hacerlo así precisamente era con esa premisa de no dejarlo abierto, es decir, no dejarlo abierto a que los demás pidan lo mismo en estos predios, pero yo creo que aquí lo interesante es escuchar el consenso de todos. Por eso fue, vuelvo a repetir, la intención pues de tratar el punto con ustedes. Si ustedes deciden en este momento que no es viable, pues adelante y ya se tratará o se verá la forma de darle la solución. Pero la intención precisamente era escuchar el consenso y ver los puntos de vista para ver qué se va a hacer en este caso, con este problema específico. Sobre todo con los propietarios. Te preguntaba esto, no era interrumpir, es irrumpir, porque también conozco fraccionamientos donde tienen pues su reglamento para construcción y no puedes, o sea, hacer tu voluntad ni los puedes cambiar. Entonces yo creo que también es importante saber si nosotros podemos hacer que el reglamento de ese fraccionamiento cambie. Es que eso es lo que me queda como duda. Adelante. Perdón, más que reglamento del fraccionamiento, ahí hay que ver el plan de desarrollo. Aquí nos decían que es una zona, una avenida mixta, se le llama así, o cómo veo, una mixto. Entonces ya está definido en el plan de desarrollo que es mixto ahí. Por lo tanto, con un acuerdo aquí yo tendría mis dudas legales, vamos a llamarle, si ya está aprobado un plan en el que dice que esa avenida es mixta y nosotros vamos a cambiarla por un lote, vamos a decir, no sabes que es mixto y en eso debes de tener esta servidumbre, si está contemplado ahí, pero tú no, ¿verdad? Es a lo que me refiero. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente, nuevamente. Sí, no sé, David, ¿se puede modificar la lotificación? Porque esto es desde que presentaron el proyecto y vieron los lotes cómo van a quedar, ahí es viene el problema y que así se los autorizaron. Pero eso sí puede ser el ayuntamiento para que no, haz de cuenta, si hay un pedacito de 90 metros, más bien que se agregue al subsecuente, pudiera ser una solución. Se puede cuando todavía el propietario, digamos, es el mismo de varios predios, se puede relotificar, fusionar, o se pueden modificar el tamaño de los lotes, siempre y cuando cumplan con las disposiciones mínimas. En este caso, bueno, como ya se vendieron, es lo que estamos mencionando, ya no son del urbanizador, es decir, ya son de un particular al cual le vendieron, le escrituraron, y entonces aquí el tema ya es con el particular. Si fuera ahorita del fraccionado de los terrenos, pues
creo que el tema no estaría aquí ahorita de discusión. Aquí el tema es porque ya se vendieron, se vendió un particular y el particular no puede hacer nada. O sea, ya quieren ir a sacar su licencia de construcción, nos solicitan el alineamiento, se los damos conforme a la reglamentación y resulta que no pueden hacer nada porque con la servidumbre se les acabó el terreno. El acto ya se dio y quiero nada más recalcar que no es, o sea, los dos son particulares. El fraccionador es un particular. Es correcto. Y el que compra también es un particular, es dos. Es correcto, aquí el tema ya de última línea es el particular, ya no el urbanizador. A ver, arquitecto, yo tengo una duda nomás, y a raíz de todo lo que está escuchando, o sea, ¿qué más se puede hacer en este asunto? O sea, esa es mi duda. Lo bajamos para fundamentarlo mejor, pero pues lo único que se puede hacer es esto, ¿no? O sea, aquí hay de dos. O si le damos para adelante y sube a pleno y se vota a favor, es como mandamos el mensaje a dar lo que quieras y al final te ayudamos nosotros. Viendo desde el punto de vista del que el que desarrolló. Pero también está el punto de vista de la persona que compró, que a lo mejor lo hizo sin conocimiento de causa, porque sucede, a veces no saben ni cuándo te van a pedir de servidumbre. Eso me ha sucedido a mí, me sucedió a mí, por ejemplo. Entonces, pues aquí prácticamente la pregunta específica, al bajarlo, para analizarlo más, ¿qué cambiaría con esa, en referencia a esta solicitud? No sé si me entiendes a lo que me refiero. Porque pudiera ser una herramienta, bueno, el caso ya está. Pudiera ser tratarlo en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana para ver la opinión técnica de los que ahí participan. Y a lo mejor en base a eso tener ya un sustento más sólido, ¿no? Y antes de que vuelva a entrar por aquí, digo, para que no entre un tema que no vaya muy sustentado. Yo creo que aquí lo interesante es precisamente lo que se está haciendo, este debate y escuchar los puntos de vista. Pero sí, vuelvo a repetir, no irnos nosotros en la dependencia por la libre y autorizar algo que no marca la reglamentación. Entonces, si están de acuerdo, lo vamos a bajar el punto para someterlo al Consejo para que sea un poquito más analizado y más fundamentado antes de que vuelva a ingresar. Vuelvo a comentar, al llegar la solicitud parte de ordenamiento, es la obligación subirlo y que se comente aquí para ver si se da para adelante o en su momento se somete más análisis. Igual la ciudadanía cuando me busca a mí, pues también estoy obligado a darle seguimiento. Entonces, pues lo vamos a bajar a este punto, lo vamos a turnar otra vez con usted, arquitecto, para que usted haga los trabajos necesarios y lo turne a quien lo tenga que turnar. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Punto número 6. Derivado de la solicitud de los ciudadanos Plinio Octavio Asencio Aceves y María Asunción González Casillas, en el sentido que se autorice la recepción de una fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos, el cual se ubica a 1.83 km aproximadamente al norte del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, mismo que cuenta con una superficie según escritura de propiedad de 11-19-90 hectáreas. En dicho predio se encuentra un tanque elevado para el almacenamiento del agua del Pozo 5. Para abasto y suministro de la delegación se solicita lo siguiente: se autorice llevar a cabo la subdivisión para desprender la fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos, misma que en la que se encuentra el tanque y pozo número 5. Dicho trámite lo realizará el propietario del predio ante la dependencia de ordenamiento territorial y urbano. Inciso B, se autorice, una vez realizada la subdivisión de dicha superficie, se escriture a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos. El instrumento jurídico correspondiente correrá por cuenta y costo del solicitante. Asimismo, se autorice que dicho predio se tome a cuenta como área de cesión para destinos para futuras urbanizaciones, sin que esto exima a los propietarios de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes, reglamentos relativos aplicables en materia.
es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Este punto tiene que ver con un pozo, el pozo número 5, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Este pozo se encuentra en un predio propiedad de los ciudadanos Plinio Octavio Asencio Aceves y María Asunción González Casillas. Los ciudadanos pretenden, para que ya el municipio tenga la posesión legal, la certeza, de pues escriturarle al municipio el predio en donde se encuentra ubicado el pozo y el tanque de almacenamiento para el agua, que ese pozo suministra parte del agua de la delegación de Capilla de Guadalupe. Para poder proceder, se están pidiendo tres puntos. Primero, que se autorice que se haga una subdivisión de un área de 883.11 metros cuadrados para posteriormente, después de que se subdivida ese predio, escriturárselo al municipio, y que ese predio se le pueda tomar en un futuro cuando urbanicen el predio grande, el predio general de las 11 hectáreas, se les tome como parte de las áreas de cesión para destinos, obviamente cumpliendo con lo que estipula la ley, el Código Urbano del Estado de Jalisco y las demás leyes y reglamentos aplicables. Pero básicamente va en ese sentido, de poder desvincular ese terreno para que pase a ser posesión del municipio y ya el municipio tenga esa certeza legal en donde está ubicado el pozo que abastece parte del agua a Capilla de Guadalupe. Pero básicamente sería ese el punto. Gracias. Voy a comentar algo antes de complementando el comentario del arquitecto. Bueno, todo este asunto se desprende de la inversión que va a hacer la Comisión Estatal del Agua de 10 millones de pesos, ¿sí?, en Capilla de Guadalupe, y simplemente, como bien lo comenta, se quiere regularizar un problema ya añejo dentro del municipio, en lo cual se refiere a las áreas donde están, en este caso, un pozo y un tanque. También comentar que como es, digamos, una solicitud de la Comisión Estatal del Agua, se está pidiendo que se regularice lo más pronto posible, y hubo el acercamiento a través del organismo operador y de la regidora Mireya con las personas, los propietarios, y por lo consiguiente, en el punto B, los gastos que se generen por regularizar este asunto no correrán a cuenta del propietario, sino del municipio, ¿sí? Digo, como comentario. Adelante, regidor Ramón. Bueno, este es un asunto, como bien lo dicen, para regularizar, lo entiendo, es algo que ya se hizo, ya tenemos el tanque de agua ahí, según entiendo, entonces hay que regularizarlo. Y yo solamente digo, tenemos que hacer este trámite, solamente mi observación sería de que si este predio no está a pie de camino, se especifique que tenemos derecho para ingresar a este predio. Digo esto porque hay casos en los que el tanque está a medio terreno, no lo van a escriturar, pero el camino pasa acá y al rato va a haber broncas para meternos. Si no está a pie de camino, que se especifique también en la escritura que se haga el derecho de servidumbre para poder ingresar hasta donde está el tanque. Eso es resolver de fondo la bronquita, porque si no estaríamos resolviendo a medias nada más. Digo, es mi observación. Digo, si no se acepta, pues tendríamos que aceptar la donación porque es parte de la regularización, pero yo sí insistiría en eso, ¿eh?, para evitar problemas a futuro también. Gracias, licenciado. Adelante, regidora. Gracias, con su permiso. Buenas tardes. Bueno, igual en relación a la pregunta, el predio sí está a pie de carretera. Bendito Dios, ahí sí está a pie de carretera, está sobre la calle Placeres, que es la misma que conduce a la prepa, y de hecho el proyecto de la CEA es sacarlo por la calle Placeres y ahí no se necesita derecho de servidumbre porque pues colinda con la calle. Es Juan. Gracias. Adelante, regidor. Bueno, entiendo que actualmente está en posesión de las dos personas que se mencionan. ¿Hay alguna razón
para que sean, o sea, una razón técnica, que sean 883 metros cuadrados, o no tiene nada que ver? Sí, bueno, lo que pasa, los 883 metros es lo que se tiene enmallado y lo que se tiene sin uso para el particular desde hace años, porque es lo que necesitan como servidumbre ellos para pasar a maniobras con grúas y todo mantenimiento del pozo. Por eso son la cantidad de 883.11. Sí, esa era mi pregunta, para si nos ocupa poquito es más para poder hacer maniobras, que no vaya a quedar muy justo para lo que representa el tanque. Es el área que ocupa actualmente el pozo. Bueno, okay. O sea, realmente que caseta de cloración, pozo, bueno, todo lo que... el tanque. El tanque. Y otra pregunta, en el punto B donde dice el instrumento jurídico correspondiente correrá por cuenta y costo del solicitante, ¿el solicitante es el municipio? En esta ocasión, sí. Sí, sí, es que ahí está media rara. Sí, está por eso Yo entendí que los solicitantes, porque dice que... Ajá, derivado de la solicitud y viene el nombre de los señores. Por eso mi comentario de que hay un cambio, que los costos de este trámite lo iba a hacer el municipio. Okay. Sí, y sí. Última pregunta ya fuera de este tema, pero relacionado. ¿Cuántos pozos o tanques más tiene la Stepa que están en este supuesto donde el terreno no es propiedad de...? Porque también se le va a escriturar a la Stepa o al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Ah, al municipio, no tendría que estar escriturado al organismo. Pero ya como son zonas, no. Digo, infraestructura ya anterior, antes de que se formara el organismo, el mismo acuerdo de ayuntamiento que se generó en la creación hace que se incorpore esta parte. ¿Y cuántas? Son muchas, ¿eh? No es el primero. O sea, que pensemos en una estrategia para empezar a, de una vez, aprovechar esto y regular, porque creo que tendríamos que revisar todos los convenios, incluso con el Estado, ¿no? Escuelas, centros de salud, todo lo que tenga que ver de terrenos del municipio, que empezara con alguna campaña a regularizarlo para que ya estuvieran listos, ¿no? Igual, nada más comentar, no hay, la Comisión Estatal del Agua pide acreditar la propiedad que esté a nombre del municipio. No es necesario que estén a nombre de Aztepa. Por eso es que la solicitud que se le hace es que lo ponga a nombre del municipio, y el municipio después decidirá si lo cede a Aztepa o lo deja a su nombre. Que sería lo ideal es después que se pase, después, así es correcto. Como comentario, hay áreas que están a nombre del municipio y están en manejo de Aztepa, ¿eh? O sea, no, y lo nuevo, lo que se ha manejado de la creación para acá, sí ha estado a razón social, digamos, de esta forma del organismo. Igual, en el caso del comentario de cuántas áreas, aquí tenemos personal del organismo, que a nosotros nos puede poner un poquito más en contexto de todo lo que está irregular hablando de este tipo de temas. Está aquí el licenciado Carlos Agredano, si están a favor, darle uso de la voz para que nos comente más o menos el estado actual, no solamente de estas áreas, sino del organismo en general. Hacerlo levantando su mano, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, más o menos en lo que preguntaba el regidor respecto al estado actual que guarda el tema de los inmuebles, de los más o menos 50, 70 pozos que se tienen, está muy bajo, debe de haber un 20% tal vez escriturado a favor del organismo operador, y me atreveré a decir que incluso entre el organismo operador y el ayuntamiento, como usted bien menciona. Yo creo que los fraccionamientos ya más nuevos que se han venido realizando, sí se tiene esa precaución que en las áreas de cesión para destinos sean dentro de las zonas que ya se encuentran escrituradas al ayuntamiento, ahí se ponga la infraestructura. El mayor problema se presenta en las infraestructuras muy antiguas, donde los pozos se hacían por estrategia y por ubicación, no necesariamente donde hubiera un área de cesión para destinos. Que algunos de ustedes tienen mucho tiempo en esto y sabrán que hay muchos acuerdos de ayuntamiento que sí se hacían con entonces los dueños de los predios para perforar los pozos, bien fueran propiedad o bien fuera por comodato, pero nunca se aterrizaban en un
en un instrumento jurídico final, se hacía nomás con un acuerdo de ayuntamiento, y eso trae como consecuencia que muere el dueño o lo transmite por donación o por compraventa, y como no trae una limitante en el dominio, entonces el nuevo dueño pues literalmente se siente el dueño, aunque ya sabemos y conocemos que hay un tema de posesión y algunas cuestiones jurídicas que se pueden hacer, pero no se han hecho, se han ido actualmente tratando de gestionar poco a poco con los dueños de los predios, el ir adquiriendo los inmuebles para dar esa certeza al ayuntamiento, con algunas concesiones que normalmente son el tema de pozos, pues que se les dé una toma de agua o dos y se valora, se autoriza, y así se ha venido más o menos recuperando esos espacios. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? ¿Sí? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 7, puntos varios. Gracias. Comentario un punto vario que llegó fuera de tiempo, igual relacionado con la inversión que hace la Comisión Estatal del Agua en la delegación de Capilla de Guadalupe. Se nos está pidiendo que se firme un punto de acuerdo, un acuerdo de ayuntamiento, donde se faculte entre varios puntos para firmar convenios y todo eso. Me gustaría que le diera lectura a la regidora para que lo conozcan. ¿Sí? El mérito de lo expuesto anteriormente, el ayuntamiento número 93 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprueba por mayoría calificada el punto de acuerdo número, considerando en el programa Fondo para Infraestructura Social para las Entidades, primero, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en lo sucesivo, la CEA, y el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en lo sucesivo, Ayuntamiento, convienen en llevar a cabo las obras públicas consistentes en la construcción de línea de interconexión de agua potable entre los pozos 4 y 5, ubicados en la localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante el programa FICE 2022. Por lo anterior, se aprueba celebrar y formalizar el presente punto de acuerdo para conjuntar acciones en la realización de la obra anteriormente descrita. Segundo, el CEA y el ayuntamiento convienen que el monto estimado para llevar a cabo las obras descritas en la cláusula anterior será de 10 millones de pesos, mismo que será financiado por parte de la CEA a través del programa FICE 2022 sin aportación de recursos presupuestales del ayuntamiento. Tercero, el presente convenio surtirá efectos a partir de su firma y estará vigente por un plazo igual a la de la entrega y recepción de la obra que habrá de contratar, o en su caso continuará surtiendo efectos hasta que se acuerde por las partes que se ha cumplido con el objetivo del presente convenio. Cuarto, el ayuntamiento se obliga a poner a disposición de la SEAC a más tardar 30 días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo el terreno o terrenos donde constituirá la obra, así como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de suelo, servidumbre de paso y aprovechamiento de zona federal y de derechos de vía que correspondan, proporcionando escrituras y documentos legales, así como su disposición física. En caso de que la obra descrita en la cláusula primera, por su naturaleza requerida del suministro de energía eléctrica, el ayuntamiento se obliga de forma expedita a la contratación de dicho servicio ante la Comisión Federal de Electricidad. En caso contrario, cubrirá los gastos que se generen para tal efecto y se haya cubierto la empresa contratista a la CEA ante la presentación de las facturas correspondientes. Quinto, el ayuntamiento se obliga ante la CEA a presentar constancia de no adeudo de la Comisión Nacional de Agua para el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contrario, se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante derivado de la suspensión de la aportación de la Federación por dicho incumplimiento. Sexto, la CEA se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra
la obra materia de este punto de acuerdo de conformidad con lo dispuesto por la Ley de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás disposiciones legales aplicables. Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se establecen en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen elaborado y aprobado por la SEA. Séptimo, el ayuntamiento podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como de la supervisión de la ejecución de la obra, materia de este punto de acuerdo, haciendo las observaciones que considere necesarias a la SEA, quienes las analizarán y en caso que resulten procedentes, lo comunicará la persona física o moral a quien adjudique la realización de la acción. Octavo, las obras materia de este punto de acuerdo serán entregadas mediante un acta de entrega de recepción que llevará la SEA con una participación del ayuntamiento sin que su negativa a recibirlo, no participación o no falta de firma la invalide, generando que una vez entregada por el SEA la obra al ayuntamiento como parte del sistema de agua potable del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este último continúe haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable de la localidad beneficiada con la obra materia del presente punto de acuerdo. Octavo, el ayuntamiento por su parte ejecutará las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando periódicamente su funcionamiento y la calidad de los servicios mediante un monitoreo mensual, reportando a la SEA los resultados obtenidos en relación a los resultados de la autorización condicionada o excepción de la misma en materia del impacto ambiental. El ayuntamiento se obliga a cumplir las medidas de prevención, mitigación y o compensación de los impactos ambientales, lineamientos técnicos ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados durante la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. Décimo, las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en el punto de acuerdo con el ayuntamiento o con terceros fuera de las establecidas en el presente instrumento legal no vincula al SEA en dichas negociaciones ni será causa para retrasar la aceptación de la obra. Décimo primero, en caso de que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes al ayuntamiento y al SEA haya realizado gastos, estos a su vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad por el ayuntamiento. Décimo segundo, el SEA y el ayuntamiento convienen que en caso de o duda o controversia entre ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y aplicación del presente punto de acuerdo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudieran corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro. Décimo tercero, el ayuntamiento se obliga en atender y o coadyugar al SEA en la defensa de cualquier litigio que gire en torno al terreno o terrenos donde se construirá la obra, así como servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan a sí mismo con su disposición, comprometiéndose el ayuntamiento a sufragar gastos los que llegase a condonar el SEA son sobre tales bienes y o derechos. Y décimo cuarto, para la obra en comento se faculta al presidente municipal, al secretario general, al síndico y al titular de la oficina de Hacienda Municipal para que firmen convenios de colaboración en representación del ayuntamiento. Asimismo, en esta sesión de ayuntamiento número se autoriza y se faculta a las autoridades municipales correspondientes para realizar los convenios y contratos indispensables a fin de acreditar la posesión legal de los predios donde se constituirán la infraestructura hidráulica, servidumbres de paso, derechos de vía, uso y aprovechamiento de zona federal según proceda y demás trámites, documentos relacionados con la obra en materia de este punto de acuerdo. Es cuanto. Gracias, secretario.
A mí, si están de acuerdo, me gustaría darle el uso de la voz al licenciado Carlos Agredano, coordinador jurídico de Aztepa, para que nos explique específicamente qué es lo que están pidiendo, o acuerdo de ayuntamiento, o un convenio, porque la verdad no me quedó muy claro el asunto. Entonces, adelante, licenciado. Sí, gracias, con su permiso. Sí, miren, en realidad el proyecto, la Comisión Estatal de Agua lo que solicita es que en un acuerdo de ayuntamiento se autorice la suscripción de un convenio entre el municipio y la SEA para la ejecución de la obra, porque son ellos los que van a ejercer el recurso. Entonces ellos, para quitarme de muchos tecnicismos legales y no es más sencillo, ellos dicen: yo necesito que tú autorices en tu sesión la suscripción del convenio de colaboración entre la Comisión Estatal del Agua y el municipio a efecto de llevar a cabo la obra, pero además que me pongas en posesión de los terrenos, de las vialidades y servidumbres de paso necesarias para hacer las obras y conectar los pozos 4 y 5. Y necesito que, derivado de ello, si tú requieres suscribir convenios con particulares por servidumbres de paso, porque te hagan donaciones o te entreguen las propiedades de los terrenos, en este caso estamos hablando del pozo 4, pozo 5 y donde está el tanque, que te autoricen en tu sesión de ayuntamiento la suscripción al municipio de esos convenios, de esos contratos, escrituras y demás documentos para llevar a cabo la ejecución de la obra como tal. Entonces, el acuerdo de ayuntamiento en sí mismo lo que requiere es que en esos términos que ellos están proponiendo, básicamente, como aunque había que hacer alguna corrección por ahí, que no sería el ayuntamiento, sino el municipio como tal, que suscriba ese convenio, habría que modificar ahí esos detalles, que derivado de ese acuerdo de ayuntamiento se suscriba ya el convenio específico que incluya de manera general esas circunstancias que ellos plantean para la ejecución de la obra como tal. Obviamente, si habrá que a lo mejor especificar o ahondar o aclarar alguna circunstancia, porque en el acuerdo como tal están de manera general los temas o los tópicos que se tienen que tomar en cuenta, pues ya en el convenio respectivo pues harán esas manifestaciones puntuales. Y una vez, como lo escucharon, concluido la ejecución de la obra, básicamente la comisión lo que dice es: yo tengo un municipio, tienes la responsabilidad de tener en orden tus licencias, tus permisos, tus derechos de paso, la posesión de las superficies. No nos habla propiamente de la propiedad, valga la redundancia, nos habla de una posesión. Nosotros, obviamente, por la naturaleza de lo que se trata, los dueños de los predios dicen: ok, si te entrego a lo mejor esta sección donde está el pozo, esta sección donde está el tanque, pero tómamelo a cuenta de futuras urbanizaciones. De ahí que, recapitulo un poquito, eso era necesario, por eso lo que comentaba aquí el regidor, de por qué no hacerlo directo al organismo operador, porque entonces en el futuro el urbanizador no podría acreditarse esa sección de terreno dentro de su 16%, entonces tendría que entrar primero al ayuntamiento y luego ya posteriormente, si el ayuntamiento lo toma bien, entregarlo al organismo operador, estaría bien así. Termina la ejecución del proyecto a la comisión y la comisión le entrega al ayuntamiento, en este caso al municipio, le hace la entrega de la infraestructura para su operación y mantenimiento, y bueno, el municipio era lo propio con el organismo operador para esos fines. Entonces, ahorita básicamente lo que se requiere es el acuerdo de ayuntamiento en el que se autorice la suscripción del convenio con la Comisión Estatal del Agua para la ejecución de la obra, en los términos que ellos proponen, y asimismo, por economía o como ustedes tengan a bien valorarlo, que también se suscriban, por supuesto, los convenios específicos con los dueños de los predios involucrados, que básicamente pues son estos, ¿no? No sé si aclaré la duda o la amplié más. O sea, en pocas palabras, sí. Se requiere un acuerdo de ayuntamiento donde que celebre un convenio de colaboración entre el CEL y el ayuntamiento para la ejecución de la obra, incluyendo todos los puntos que acabamos de leer. Sí, básicamente es eso. Que lo que pasa es que la Comisión Estatal del Agua y otras autoridades consideran
que cuando haces un acuerdo de este tipo, debes de establecer de manera general esos tópicos generales que se tienen que tratar. Y a lo mejor ya las cuestiones muy específicas, pues ya serán materia del convenio que se suscribe a raíz de ese acuerdo de ayuntamiento. Pongo el ejemplo, si yo le voy a recibir a una persona un área de donación a cuenta de futuras urbanizaciones, no voy a establecer propiamente en el acuerdo de ayuntamiento todas las condiciones que establece un contrato de donación, pero sí lo que es la materia del acto jurídico en sí misma. Es así, que es decir, yo te entrego en donación, ¿bajo qué términos? Y entonces el municipio lo recibe bajo esos términos y suscribe para esos efectos la escritura o el contrato de donación ya específico, que cumpla con el fondo, que es la donación, bajo los términos de entregarlo a cuenta de futuras urbanizaciones. Sí. Sí, gracias. ¿Alguna duda, comentario? Adelante, regidor. No, yo nada más preguntar referente a información sobre esa obra, o sea, proyecto, no, nada más es el nombre de la obra y el monto el que se va a aprobar, o hay algo más. Ok. Sí, bueno, la obra es parte de lo que se convenió con la comisión en su momento, de los temas que se habían hablado en otras ocasiones en el organismo operador de agua potable por el tema del paso del acueducto y demás por aquí por el municipio. La obra en sí misma es, el monto son 10 millones de pesos, licenciado Raimundo, e incluye la interconexión de los dos pozos para mejorar la distribución en Capilla de Guadalupe. Sí hay, obviamente, un proyecto ejecutivo que la propia SEA desarrolló. Ellos se presentaron en el lugar, hicieron la ponderación, la valoración para si era o suministrar o, por tema de tiempos y de montos, mejorar la infraestructura existente, y se determinó que en realidad lo que se requiere ahorita de momento es mejorar la infraestructura existente para evitar las pérdidas que hay de agua, y de ahí entonces de ese proyecto se determinaron los 10 millones, de los cuales el ayuntamiento no pondría cantidad alguna, pero lo que sí tiene que poner, pues, es tener, como mencionamos, sus permisos, licencias y demás, derechos de vía, etcétera. Entonces, de manera general, si hay un proyecto ejecutivo, vaya, y técnicamente, pues, el nombre por aquí creo que viene en el acuerdo, no recuerdo, creo que sí, ¿no? Si esa es mi pregunta, ¿por qué no integrar, darnos a conocer? La vez pasada que presentaron en el Consejo del Agua, ni una presentación dieron, o sea, todo fue verbal, ni un dibujito, ni, o sea, seguimos aprobando cosas con... Igual ya en el grupo hice llegar algo de información sobre ese proyecto en particular, algunos planos, bueno, ahí vienen algunos planos que para que lo vayan conociendo. Y sí, concuerdo con el regidor, sí ha sido muy... Como si fuera secreto, o sea, de Estado. Yo entiendo, ¿no? Los tiempos de la SEA no son los mismos tiempos de nosotros, si me queda claro, ¿eh? Y regularmente es para hoy, para mañana y rápido, y como ellos quieren, y específicamente si no te atoran, te dicen que no va a llegar nada, si no es cierto. Sí. Pero sí, o sea, sí nos agarran en lo particular muy a rajatabla, y con los puntos, y a veces corres el riesgo de que salga mal lo que piden ellos, porque sí es complicado. O sea, en lo personal, es un tema que fue de un día para otro, que... Uh-huh. Vente, tráetelo, prepáralo. Entonces, sí es complicado. Sobre todo los alcances, pues, ¿no? O sea, sí. Una inversión de 10 millones no es menor. Que pudiéramos conocer los alcances, de saber cuánto cuesta el proyecto, qué tipo de proyecto, para ver si en verdad eso representa. Sí, bueno, nada más para comentar en relación a esto, por ahí igual, y ya ahorita yo creo que el presidente le va a ceder el uso de la voz al subdirector. Sí se les presentaron varios proyectos a la Comisión Estatal del Agua sobre las necesidades del tema de Capilla de Guadalupe, y se le dieron tres opciones, y al final él vino, hizo sus propios estudios y llegó y dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, necesitamos mejorar estas líneas de agua, vamos a interconectar el pozo 4 con el pozo 5 y con este tanque, y necesito estos requisitos porque esto, yo, Comisión Estatal del Agua, yo decido invertir en este proyecto, que fue el que yo hice. Realmente, si no me equivoco, subdirector, así fue como sucedió.
Y la Comisión Estatal del Agua fue quien hizo este estudio, quien presentó este proyecto y quien determinó que esto es lo que se tiene que hacer en Capilla de Guadalupe o por donde se tiene que iniciar. Otra pregunta. Adelante, regidor. Se ha hablado de, en reuniones se ha hablado de la sectorización. ¿Este es aparte de este proyecto o a esto le llamaban sectorización? Si quieres ceder la voz. Si están de acuerdo de darle el uso de la voz al licenciado Raimundo, subdirector de Aztepa, para que nos explique más o menos lo que pregunta usted, hacerlo levantando su mano, por favor. Gracias. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes. Miren, para complementar la información respecto a esta obra, la obra sí se refiere precisamente a un apoyo de la SEA, de lo que gestionó el presidente municipal en su momento, donde actualmente se tienen autorizados lo que mencionan por 10 millones de pesos, sí incluye y es parte del programa de sectorización de Capilla de Guadalupe que se ha mencionado. Existe el proyecto, más sin embargo ni siquiera Aztepa lo tiene, por eso no hemos podido proporcionárselos. Dentro de todas las peticiones que se hicieron del pliego petitorio inicial, que ya conocen algunos para las obras, para la petición de recursos, fue el primero que se tiene y ya se está trabajando. Se les hicieron algunas propuestas a la SEA para decirles, nosotros tenemos esta necesidad. De hecho, surgió la necesidad con la petición de la perforación de dos pozos, en base a los análisis y estudios que hicieron el personal de la SEA en conjunto con nosotros, de la información que les proporcionamos, tomaron la decisión de hacer una interconexión entre el pozo 4 y 5 para tener abastecimiento y entre medio de ellos un tanque elevado para almacenamiento de agua. Y posteriormente se autorizaron, o se ha preautorizado otros 10 millones de pesos para Capilla de Guadalupe, donde se van a hacer una infraestructura de cambio de sustitución de líneas de algunas áreas más dañadas. Más sin embargo, les digo, repito, no, ni siquiera nosotros tenemos ese proyecto. Dentro de lo que tengo considerado, porque soy la persona que he estado yendo y estando en contacto directo con el personal de la SEA, gestionando estos recursos, se supone que una vez teniendo el convenio de colaboración aprobado por ustedes para poder gestionar a través del ayuntamiento, aún así ya nos proporcionarán el proyecto ejecutivo, mas sin embargo lo solicité en su momento y no se me ha sido entregado. Ya está licitado, ya está en trámite todo, mas sin embargo lo que se necesita es la autorización de este proyecto para no perder el recurso, porque tienen tiempos y formas en donde ellos me lo mencionaron a mí en su momento. Tenemos tanto tiempo como 22 días para poder tener los permisos, licencias y pormenores para poder cumplir y ellos puedan ejercer el recurso, en donde el municipio o Aztepa no le va a costar un solo peso, más de que tener en su poder los permisos, licencias y convenios y demás para poderlo llevar a cabo. No sé si me di a entender. Adelante, regidor. Sí, sí, sí entiendo. Gracias. De hecho, es que la realidad es que el tema del agua en Capilla sí es un problema muy serio, pues, ¿no? O sea, yo estuve esta semana allá en Capilla y literal tres pipas se encontraron en una esquina. O sea, te das cuenta cómo están las pipas en friega llevando agua porque no está llegando el agua, simplemente, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema tan serio que no es posible que durante más casi un año hemos estado tomando decisiones sin saber. O sea, ya también es momento de decir al Estado que no es un apoyo, ¿eh? O sea, no es un apoyo, es lo que le toca a Tepa y es lo que tienen que dar a Tepa, porque si hablamos de apoyo, discutíamos el darles la servidumbre y todo lo que van a utilizar para llevarse el agua de aquí, pues no, ni siquiera representa nada, ¿no? Digo, ayer el Congreso acaba de aprobar 80 millones de pesos para el partido Movimiento Ciudadano y ahora a un municipio, al noveno municipio más poblado, le estamos regateando los 10 millones de pesos sin saber si sí ajustan, si no, para qué, cuándo, no sabemos nada, ¿no? Yo creo que como municipio sí tendríamos que fajarnos a decir, oigan, ya, ¿no? Porque ¿qué pasa si no firmamos ese convenio? ¿No nos van a dar? Ya está licitado. Ya está licitado, ya está la obra licitada, dicen, ya está. Pues, ¿y si no firmamos ese convenio la van a echar para atrás? Sí. Entonces son de las cosas que siempre nos traen como si fuéramos
Somos un municipio con 150 mil habitantes, el séptimo en producción económica. Yo creo que sí, en algún momento o nos fajamos o nos van a seguir pisoteando, ¿no? Y creo que ahí es un tema de sectorización e interconexión, que a mí cuando me platicaban el proyecto de sectorización, sí me imaginé un proyecto de sectorización, de medición, de entrarle a... No, pues una interconexión, pues la solución tampoco no va a ser de fondo, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos tomando decisiones a ciegas, y a mí, digo, el gobierno del estado, creo que ya en algún momento hay que pintarle la raya también, pues. Gracias. Sí, comentar, el problema de desabasto de capilla no es nuevo, tiene muchos años. Personalmente me tocó hace algunos años meter micromedición, se recuperó muchos caudales, pero pues, hay muchos problemas. Igual, desgraciadamente, específicamente la Comisión Estatal del Agua sí trabaja, no es nuevo, y estamos sujetos a las condiciones que ellos nos ponen en algún momento. Si yo no quiero pensar que van a retirar el recurso, pero ¿para qué calarle? Al final nos piden que ciertos requisitos hay que cumplírselos para que siga avanzando. Hablas de una segunda etapa de inversión para recuperación de caudales, sectorización. Pues ojalá y se vea, porque creo, y mi punto de vista muy personal, no es la solución lo que van a hacer, pero bueno, al final es un punto de vista personal. El no tomar en cuenta a la gente de Aztepa, que conoce la problemática, pues ya estamos mal, pero tiene un trasfondo todo este asunto, y al final nosotros tenemos que pues darle para adelante para que se invierta. Y como comentario, el problema de agua actual, un pozo se abatió, tengo entendido, y por eso hay tres pipas y no se dan abasto, y pues surge, es grave ahorita. Entonces, pues al final, el acuerdo que se pide, pues hay que redactarlo con lujo de detalle como lo piden ellos, y ahorita nos indicarán cómo lo quieren, ¿verdad? Porque sí ha habido muchas dudas en lo personal de qué exactamente, qué se quiere, cómo quieren, y para qué no, porque tengo entendido que tienen como fecha límite de entrega el día 7. Es correcto. Octubre. O sea, ya tenemos fecha. O sea, nos dieron una prórroga para entregar. Entonces, se está sesionando el día de hoy esta comisión a raíz de este punto. Entonces, pues entiendo bien el posicionamiento de varios, pero pues hay que darle para adelante. Adelante, licenciado. Gracias. Bien, yo creo que estamos aprobando algo que no conocemos a detalle. Digo, estamos aprobando porque hay que aprobarlo, igual que, como yo decía, el punto anterior. Pero sí, una cosa es que lo aprobemos aquí en comisión y de aquí a la sesión, que sí llegue ya el convenio corregido de acuerdo con los requisitos que se deben especificar. Y si bien es cierto, como dice aquí nuestro presidente de la comisión, que esto no va a resolver la bronca total en capilla, pero yo creo que Aztepa debe estar muy al pendiente que lo que se haga sea una base para resolver la bronca, y que no después tengamos que retomar eso también nosotros, ¿verdad? Que ya vaya bien diseñado, bien especificado en qué va a ayudar eso. A lo mejor nos va a ayudar en un 5% de capilla, pero ya que quede la base bien especificada. Eso sí que, pues Aztepa debe estar al pendiente de ese tipo de detalles, ¿verdad? Ya tenemos un ejemplo de las obras hechas por la Comisión Estatal del Agua en Capilla de Guadalupe, mal hechas y funcionando mal. Ustedes saben cuál es. La planta de tratamiento la rehabilitaron ellos y ha dado muchísimos problemas. Entonces, pues lo que dice el licenciado tiene razón. O sea, hay varios ejemplos aquí en Tepe que no funcionan. Tendrán que meterle ganas y estar ahí pegaditos para que hagan las cosas bien, porque al final el no conocer lo que van a hacer en nuestro municipio, pues a mí ya como que no me llama la atención. Yo, en lo personal, no he estado de acuerdo en las formas, pero me queda claro que necesitamos inversión, ¿verdad? Entonces, por eso he bajado las manos. Lo que yo creo, regidor, es que estuvimos en condiciones de poner nuestras condiciones. Porque quien necesitaba la obra y quien vino a solicitar y quien se acercó, y eso fue el gobierno del estado desde hace un año. Estuvimos en condiciones de, antes de aprobar eso que fuimos a hacer al consejo y de regalar todo ahí, de decirle, está bien, o sea, no tenemos problemas con apoyar para que el agua de la presa del Salto se vaya a Guadalajara. Pero ¿qué onda? Estuvimos totalmente en condiciones de resolver el problema y la inversión de fondo. El detalle es que, sí, pásele, señor. Sí, ya adentro, o sea, ya dentro de tu casa, pues lo que se quieran llevar. Le abrimos la puerta sin ni siquiera tener las llaves nosotros.
sea, yo lo que yo creo es que el problema de capillas se pudo haber resuelto en ese intercambio, teniendo claro de decir cuánto vale eso que dimos y cuánto vale lo que estamos pidiendo y dónde está la equidad, o sea, algo igual. Pero por 10 millones de pesos, pues yo creo que, o sea, y se van a seguir metiendo porque, ¿y de ahora de dónde? ¿O cómo le hacemos para pedir? ¿De dónde? Ya les abrimos la puerta ya. Nomás cuidemos que ya no hay problema que no nos den, que no nos quiten lo que hay. Ese es el detalle, es decir, en el momento de la toma de decisiones, ¿dónde estuvo la presidenta pasada y dónde estuvo el presidente actual? Que fueron los que negociaron. Esa es la realidad. Ya no. Pues ya no, ya sigamos aprobando porque pues tenemos que aprobar, ni modo que no lo quiten. Imagínense, o sea, imagínense en qué momento, dónde quedó ese federalismo por el que lucha el gobernador, pues no, los municipios sí, ahí apretándole. Yo creo que ya ahorita, pues sí, efectivamente, ¿qué nos queda? Pero al final no solamente el alcance de este asunto no topa ahí, ¿eh? O sea, tiene otras consecuencias que yo creo que las entendemos todos al final. ¿Con qué le vamos a exigir el presupuesto pues, si ya le entregamos todo? Igual... No termina en una inversión de 10 millones de pesos, va más para allá. Y el atorar algo tan sencillo, porque realmente es sencillo, al final ellos lo estaban haciendo sin pedir permiso, bastaba con irse antes de que sesionáramos en el consejo, ya estaban tirando tubos por toda la carretera del amor y por toda la desviación. Eso, tengo entendido que ya les habían invadido áreas del organismo sin pedir permiso, sin saber, ¿no? Porque la misma gente del organismo se dio cuenta e informó, entonces, pero bueno, al final así está el asunto y pues los que mal hecho o como sea, tenemos que darle continuidad y ahorita requieren este acuerdo para que por lo menos se desatore, porque hay más sucesos que han acontecido en estos días sobre este tema y pues yo creo que ya hay que darle para adelante. Entonces, quiero entender, el licenciado, ya para votarlo, que es entonces el punto del acuerdo de ayuntamiento donde se autoriza se celebre el convenio de colaboración entre la CEA y el ayuntamiento para la ejecución de la obra en cuestión y se mencionen todos los puntos que nos comentan, textuales, ¿cómo van? Sí, nada más corregir lo que es entre la CEA y el municipio, no es ayuntamiento como tal. Entre la CEA y el ayuntamiento. Y el municipio. ¿Y el municipio? Ajá. Perfecto. Entonces, si están de acuerdo, pues lo votamos. La celebración de este, el acuerdo para que se celebre el convenio de colaboración entre ambos municipio y CEA. ¿Sale? Hacerlo levantando su mano, por favor. ¿Cuántos son? A ver. ¿Siete? ¿Siete, conchacho? Se aprueba, en contra, abstención es una, se aprueba con 7 votos a favor y una abstención. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto número 8, clausura. Muchas gracias secretario, siendo las 4:35 de la tarde del día 30 de septiembre del 2022, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.